En este video quedó registrado el atraco a mano armada ocurrido la mañana de este viernes 7 de julio en una chatarrería del municipio de CRT. En las imágenes se alcanza a observar cuando llegan las víctimas en una motocicleta. Más atrás aparecen los ladrones en otra moto, se acercan y le arrebatan el bolso a una mujer. Esta forcejea, pero al final el delincuente se sale con la suya. En medio del atraco, este joven identificado como Luis Eduardo Lugo salió corriendo a defender a la víctima, pero lamentablemente el ladrón le disparó, quedó gravemente herido y luego murió en el Hospital San Diego. La otra víctima herida identificada como María Mercedes Palacios se encuentra en el centro asistencial bajo pronóstico reservado. La comunidad en CRT se encuentra atemorizada ante los continuos hechos de inseguridad y la indiferencia de la administración municipal en cabeza de Luis Antonio Renal, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto y guarda silencio. La Policía Metropolitana, a pesar de que no tiene el apoyo o respaldo del alcalde de CRT, hace esfuerzos para garantizar la seguridad de los habitantes, pero no son suficientes.